Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos, nuevo video gameplay de Prince of Persia, las arenas del tiempo. Aquí seguimos con el joven príncipe intentando desenmascarar este misterio de esta misteriosa daga, que podemos hacer control del tiempo con ella. Bueno, en el capítulo anterior nos despedimos aquí, no vimos el avance en flashback, este que, o en recuerdo, como suelo decir yo, os lo voy a enseñar, para que lo veáis, repetimos. Como gustéis. Bueno, vamos a continuar. Voy. Ahí está Farah que nos está esperando. Aquí la... No pasa nada, los escarabajos no hacen nada. Son un mito que hay. No hacen nada, ni muerden, ni pican, ni nada. Una fuente, pero voy lleno, o sea que de momento no voy a hacer uso de ella. Mira. Venga, a repartir mandanga aquí. Venga, una para cada uno, una para ti, otra para ti, y otra. Buena. Ten cuidado, príncipe, que estos escarabajos tienen muy malas pulgas. Fuera. Vale. Parece que por ahí no puedo continuar, ¿no? No, puerta cerrada. Pues venga, tenemos aquí. ¡Uy, va! He hecho un impulso ahí un poco extraño. Los reinos. Bueno, mira, cómo les dispara ella. Bueno, a ver, ¿por quién empiezo? ¿Por ti? Venga, nuevo tipo de enemigo, vendas con una cadena. Espacio. Se aglutinan aquí muchos enemigos y veis, se queda bloqueado y no responde, macho. Mira, venidos para acá y os voy despachando. Mejor así. Uno por ahí. Más. ¿Dónde? Aquí. Adiós. Cuidado. Tranquilo. Me hace mucha gracia que para envainar las armas. ¡Uy, va! Que la están poniendo a ella. Voy. A ver, quítate del medio que sí. Si es que eres muy tonta, Farah, si es que eres muy tonta y te metes ahí en todo el follón. La inteligencia artificial, la verdad es que... brilla por su ausencia, no lo siguiente. Voy a rebobinar todo lo que pueda. A ver, eso es, no la ataques a ella. Cuidado que está tiritando. Cuidado que tiene un enemigo ya detrás, que tienes un enemigo detrás que no te da cuenta. Bueno, yo creo que el enemigo es más tonto que ella todavía, porque no tiene ningún tipo de inteligencia. Y en vez de atacarla a ella, se ha puesto a atacarme a mí.
rebobinar un poco. Que no me dé ese golpe la tía, por lo menos. Venga. Eso es. Pero por lo menos que me ataquen a mí. Bien. Ella va recuperando vida, ¿eh? No expliques cómo, sin beber ni nada, para estar recuperando vida. ¿Lo veis? Es por tiempo. Su vida es como una especie de bien. Barra de vitalidad por tiempo. Si no la hieren, se recupera. Vale. Bueno, saberlo. O eso, o es a medida que vaya eliminando enemigos. No lo sé. Ya está, ¿no? Venga, avancemos. Vale, vamos a beber agua. Vale, está arriba. Vale, aquí tenemos un punto de estos. Una columna de recuerdos, como llamamos nosotros. Como gustéis. Estoy bien. Lo sé. Por ahí no hay nada. Mira, esto es lo que hemos visto ahora en el... en el flashback ese. Vamos a... enganchar esto. Ella se puede meter. Mira. Por ahí, ¿no? Sí. Veré a dónde conduce. Vale. Cuidado con esto. Uf. Venga. Te agarras. Sí. Y ahí, si me dejo caer, ¿qué puede pasar? Ah, me quita muy poquito. A ver, aquí habrá que impulsarse. No llegas. Ahí sí, ¿no? Vale. Mira. A lo mejor, a ver si así puedo. No. Espérate. Hay que hacerlo bien. Correcto. Pues... más arriba. Bueno. Esa espada tiene muy buena pinta, ¿eh? Vamos a ver. A ver, ¿cómo venís tú? Vaya cacho de toña me ha dado, tío. Sin vergüenza. A fin de cuentas te dan un golpe y ya está, ¿vale? Que sabéis el problema que está habiendo aquí, que hay como distintos niveles. Mejor estar luchando en un área lisa. Más flechas. Perfecto. Bien. Yeah.
Muy bien. Pero esta no. Aprovecha si quieres. No. Mira, he descubierto que eso se puede empujar. Sin querer. Venga, los que quedan por aquí. Acércate. Bien. Para acá tú, sin vergüenza. Bueno, esta es la tía, que es la que más vida nos puede quitar. Otro menos. Importante matar siempre a las tías de los cuchillos, siempre, siempre. Como puñeteras. Me has dado un golpe, no pasa nada, voy bastante bien de vida, le puedo permitir ese golpe y otro más. Esa flecha, para, que se note. Muchos de estos, ¿eh? Eso es. Pues ya está. Despejado todo, ¿no? Queda este Mindas. Bueno. Por allí brilla. Lo vi desde el saliente. Vale, Farah nos está dando. Mira. Ahí nos podemos colgar. Creo. Esto es lo que yo estaba mirando. ¿Qué es? ¿Una pared? Anda. Por mucho que lo intenté, no pude derribar aquel tambaleante muro de piedra. Tal vez un guerrero con la fuerza de Rustam lo hubiera echado abajo de un soplo. Rustam. Mi brazo no era tan fuerte, ni tampoco mi espada. Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Venga, vamos a ver. ¿Qué es esto de aquí? Esta estatua se puede empujar. ¿Qué he visto? Ajá. Vale, levanta esa. Pero... Mira, al final de aquellas tres puertas hay una especie de palanca. A ver. ¿No puedo subir ahí? Sí. Vale. Ya van dos puertas abiertas. Dos puertas abiertas. Y aquí hay una también. Ajá, vale, ya tengo el acceso. Bravo. Vaya. Apresuraos antes de que se cierre. ¡Vaya! Me ha dado con la puerta en las narices. Venga, quieta ahí, Farah, no te muevas, ¿eh? Repitamos la operación. Eso es. Llego. Sí. Mira. Estupendo. A ver, aquí tenemos una palanca de estas. Venga. Esto algo activará. A ver. Adiós, el agua. Pues no sé si ha sido buena idea, ¿eh? Quitar el agua, ¿eh? Vamos a ver. Oh, mira, este me abre de salida. El agua. Está bajando. Ajá. El agua está bajando, ha dicho. A ver, ahí me puedo agarrar. Ahora que no hay agua. Ah, pues sí. Genial. Vale. Mira. Espérate. A ver si llego. No.
No llego. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? Sube. El problema es que no está del todo colocado para acá. A ver. A ver. Me pregunto para qué servirán esas palancas. A ver, espérate, que es que no estoy bien colocado. Por eso estoy fallando, yo creo. Creo, ¿eh? Vamos a ver. Es que ninguna me ha posicionado. Ahí lo tengo justo enfrente, ¿no? A ver ahí. Yo creo que sí, estoy justo enfrente. Ahora. Bien. ¿Y ahora de aquí a dónde? Lo único que se me ocurre es saltar hacia acá. Eso es. Es que claro, la cámara al estar en esa posición no te sitúa muy bien. Hay que jugar mucho con el control de la cámara. Ya lo comenté en el primer capítulo, que en este juego el control de la cámara es importantísimo. Ser un plataformas en 3D. A ver, ¿llego ahí? Sí. Vale, ahí abierto. Ya se movió un poco. Sí. Un poco. Vale, voy a ver por qué. Mira, ahí hay otro punto donde nos podemos agarrar. Y ahí hay otro activador de esos. Pues creo que es por aquí. Vale, sube. ¡Ahí va! ¡Me va, príncipe! Vale, eso es. Date la vuelta, muy bien. Quieto. Va a haber que agarrarnos ahí, seguro. La vuelta. Correcto. Bien. Genial. Vale. Con uno llego, con dos también. ¡Mira! Vale. Ahora se han abierto del todo, ¿no? Vale, por cierto, está la pared, no puedo hacer nada, vale. Se ha abierto del todo. ¿Puedo entrar por ahí? A ver. No. Pero he visto en el flashback ese que la piedra la empujaba y la metía por ahí. Y a lo mejor algo activa. Vamos a hacer nosotros lo mismo, a ver. ¡Quedaos ahí! Vale, por aquí no puedo hacer nada más. No os preocupéis por mí. Tengo que bajar. Aquí estaré bien. Cuidado. Vale, no nos hemos quitado casi nada de vida. No, había que hacerlo. Eso es. Vale, otra vez a subir, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Recupera el aliento. 1, 2, 3, 4, 5. Este con 6. Venga, que pase el poste ese. Pasa tú ahora. Ha caído por aquí, ¿no? A ver. Miremos bien. Sí, ha caído allí. Vale, vamos a ver agua. Genial. Podría empujarlo. Ah, mira, por ahí. Vale, es que está todo. Empuja, empuja, empuja. Sigue, sigue. Por el hueco, ¿no? A ver. A ver. Empuja. Vale. Y una vez eso ahí. Ah, las escaleras, claro. A subir rápidamente la escalera, pero no, aquí no se puede hacer eso. Mira lo que tengo. Vale. Yo no sé
Para un lado no puedo saltar, lo único que puedo hacer es dejarme caer y que se enganche ahí. Bien. Vale. A ver. ¿Desde aquí? ¿Hacia dónde? Hacia allí, es lo único que se me ocurre. Vale. Es que es lo único. O saltar allí. Porque si corro por la pared, no saldré. Bueno, tengo muchos depósitos. Voy a hacer varios intentos. Correr por la pared lo descartamos. A ver. Ahí no puedo correr, solo puedo saltar y no voy a conseguir nada. Vale. Eso está allí para que lleguemos hasta ahí. Vale, pues esto tiene que ser... A ver... ¡No! ¡No te caigas! Ahí no te agarras, ¿no? A ver... Vale, por ahí puedo pasar, lo único que me permite hacer... Y aquí... Ah, bueno, pero aquí, es que aquí hay otro bordillo. Claro que sí, eso es. Menos, a ver ahí. Vale, correcto. Salta, muy bien. Vale, eso no nos preocupa. Mientras no se caigan los de arriba, que se van a caer. Bueno, por aquí sube. Venga, ya lo tenemos. Ahora desde ahí, ahí hay un sitio donde poder agarrarnos. Vale, y ahora desde ahí hasta ahí. Y ahora desde aquí, pues correr por la pared, yo creo, ¿no? Y hemos llegado. A ver. Nada. Tampoco, hay que agarrarse desde aquí, a ver. A ver, cuidado con eso, que eso tiene pinta de que ahí salen dos cuchillas. Vamos a hacerlo por aquí, por si acaso. Vale. Vale. Fuera barril. Fuera barril. Fuera barril. Fuera barril. Bueno, otra cuchilla giratoria de esas que me dan más por saco, tío. Que fíjate lo que quitan, ¿eh? También yo, como me complico pudiendo hacer esto. Chavales, ¿qué tal? Venga, empezamos. No. Me pasa lo de siempre, ya sabéis, que me confundo el botón de cubrir con el de rebobinar el tiempo. Están muy agresivos hoy, ¿eh? Voy a dar un poquito de calor a ver si os calmáis un poco. ¿Qué tal, sinvergüenza? Ahí vas. Prefiero que me den golpes estos de las cadenas, porque a fin de cuentas, los golpes de... Es que la tía te hace combo, macho. La única puerta que hay, que es esta de aquí, ¿no? Sí, voy a revisarlo porque ya no estoy seguro, ¿eh? No, por aquí yo no vine, ¿no?
No, por ello no viene. He debido venir por una puerta que se ha debido cerrar al entrar. Esa de ahí, seguramente. Sí, que tiene la cuchilla. Bueno, vamos a mirar esto, a ver. Como gustéis. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Pues no vendría nada mal beber un poco de agua, pero no tengo agua a mano. A ver. ¿Hay algo por ahí? Pues no, no hay nada. Este mueble yo no sé si se puede mover. Sí. A ver, algo tendremos que hacer con él. A ver, puedo empujarlo. Subirme a él y de ahí subirme a esa barandilla, digo yo. Vale. Venga, agárrate la columna. Muy bien. Vale, de ahí a ahí. Correcto. Perfecto. Vale, ¿qué tenemos? A ver, otra puerta de estas. Nada, no se pueden abrir. Quizá cuando consiga la espada esa, a lo mejor sí puedo abrirlas. Bueno, por ahí tengo que pasar seguro. Pero voy a conseguir aquí unos depósitos de arena. Muy bien. ¿Y ahora qué? Guardamos el arma. Por ahí no hay nada. Por ahí tampoco. Tengo que continuar por ahí, sí o sí. Vale, a ver, venga, andemos por la pared. Muy bien, pues con nuestra espada ahora, por ahí no puedo pasar, hay una barandilla, ¿no? Sí, pero... No, no voy a hacer tonterías. Lo que voy a hacer es mirar con los botones. No, no hay nada, efectivamente. Hay que volver por donde hemos venido. Vamos a ver si con la espada nueva puedo romper este tipo de puertas. Pues sí, sí se puede, efectivamente. Genial. Pues ya sabéis. ¿Y estas paredes también? ¡También! ¡Oh! ¡Espectacular! Anda, mira. Una habitación de estar de las cortinas. Vamos a mejorar nuestra vitalidad, no va ni de perlas esto. Bueno, otra vez estamos aquí en este reino mágico. Qué curioso lugar, ¿eh? Muy bien. Perfecto, nos ha aumentado todavía un poquito más la barra de vida. A ver, por aquí puedo hacer algo. No. Vamos a ver. Perfecto. Rustan, no sé quién será el tal Rustan ese. Pero tiene que ser un tío fuerte, ¿eh? Porque podemos romper paredes con una espada, o sea que. A ver. No, no lo es. Uf, yo no sé si es por aquí, ¿eh? No sé si es por aquí. Dicen que este palacio se construyó sobre las ruinas de otro más antiguo. Se ha quedado en más de 200 viejas. Unas catacumbas, quizá. ¿Y ahora qué hacemos? Uf, la palanca está un poquito lejos, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, guardemos la espada. Ahí no puedo hacer nada, muy bien. Pero esto me lo puedo traer. A ver, cuando se pone Farah en el medio.
Eso es. Por ahí puedes subir, ¿no? Pues a pesar de que ya se ha metido por ahí, yo lo que voy a hacer es traérmelo para acá. A ver si puedo apoyarme en la pared, rebotar y engancharme en la barra esa. Vamos a ver. Pero espera. Eso es. Bien. Uf. Vale. Me quita un poquito de vida, pero bueno, nada grave. Vale. ¿Y de aquí a dónde? Salta un poco yo aquí a lo loco. A ver, miremos. De ahí he saltado aquí. Lo único que se me ocurre es ese bordillo de ahí, pero no estoy lo suficientemente cerca. A no ser que pueda pasar por aquí. Sí, efectivamente. A ver. No. Vale. Esa opción la descarto. Entonces solo nos queda esta. Y desde ahí... ahí sí te agarras. ¡No! Pensé yo que se agarraba, ¿eh? Vale. ¿Puedes subir? ¿No puedes subir? No. Ah, bueno, pero me puedo dejar caer que hay otro bordillo ahí. Y otro más. Bien. Ahora sube y ya sabéis cómo tenemos que ascender, ¿no? Rebotando las paredes. Vale, perfecto. Venga, por ahora vamos bastante bien. Arriba. Vale, yo creo que de ahí, ya con un salto normal, debería llegar. Vale. Aquí estoy. Vale, ¿cómo llego hasta ella? Puf, voy a tener que dar un rodeo, ¿no? Tiene toda la pinta. Guardemos la espada. Con un salto no voy a llegar. Eso está claro. Vale, tengo que acceder primero ahí. Uh-huh. ¡Ey, mira! Hay un saliente justo debajo. Ya lo he visto. Vale, ¿no me deja avanzar? Sí. Yo no sé si desde aquí llegaré con un salto. Vamos a ver. Sí, por los pelos. Vale. Eso es. Sube. Y ya estamos con la chica. Estupendo, ¿eh? Se nos ha hecho muy, muy sencilla esta parte. Estáis ahí. Vamos a mover esto. Es el ruido de los escarabajos, ¿no? ¿Qué ha pasado? A ver si es que no he hecho el giro completo. No, no me deja. Ella se debería meter por ese hueco, quizá. ¿Qué es ese ruido, tío? Vale, es posible que no sea la dirección, no sea esa. Eso es. Ah, vale, tiene como dos niveles. Vamos a dejarla en un cuarto. Ahí puedo entrar a cargarme los escarabajos. A ver, chavales, venid para acá. Portado bien, ¿eh? Vale. Vale, perfecto. Vale. Ahí no voy a llegar ni loco. Ahí no llego ni loco. Hay que buscar otra opción. Vamos a ver. A ver. Pues, no sé. Vamos a ver. Digo yo que a lo mejor hay un agujero y se puede meter ella. Mira, una rendija. Algo me tiene que activar ella. Cuidado. A ver por dónde sale. Mírala, sale por ahí. Aquí estoy. Vale. Ya lo pilla cómo va. No te muevas, ¿eh? No levantéis el pie del interruptor. Eso es. Ni se te ocurra, ¿eh? Farah, que me la lías. Ni se te ocurra que me la lías. Vale, estupendo. Lo lograsteis. Venga, para arriba. ¡No! ¿Qué has hecho, macho? ¡Uf! ¡Qué miedo me das, colega!
Bueno, guardias de esos tochos. De los tochos tochos. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Dejar el capítulo aquí porque no quiero que se me vaya de hora. Aprovechando que los guardias parece que no se han percatado de nuestra presencia. Y bueno, ya sabéis, seguimos el próximo día con un nuevo episodio de este Prince of Persia, las arenas del tiempo. Yo me despido ya, os mando un saludo. Nos vemos por el canal, cuidaos.